Sabemos que somos fuertes. La parte más difícil fue saber que venían los americanos del equipo A. Realmente eso nos desmotivó un poco porque sabemos la calidad de gimnastas que son. Son unas excelentes personas y grandes gimnastas. El nivel no es fácil, incluso con el cubano, que es de mis mejores amigos. Pero pues, enfrentamos la competencia con valor, como todo guatemalteco sabe que se va a dar la cara ante quien sea. Y pues, gracias a Dios se logró el resultado. Bueno, estaba nervioso porque hice mi rutina. Todos trabajaron muy bien en la final. Una final muy peleada, muy intensa. Yo terminé mi rutina y yo dije, a lo menos estuvo un bronce. Y cuando vi mi nota y vi que iba al primer lugar, pues, fue una alegría muy grande porque sabía que convertirme en campeón panamericano me iba a abrir muchas más las puertas en mi vida. Aprender un ejercicio no es fácil, lleva alrededor de 5 meses aprender un ejercicio sin contar el perfeccionamiento que lleva y aparte de eso incluirlo en una rutina. Hemos trabajado desde hace 2 años antes de Veracruz para incrementar nuestras notas de dificultades. Siempre hacemos 2 rutinas por día, bastante preparación física de piernas que se demuestra en mi rutina. Y pues el día de la competencia empecé un poquito mal porque siempre hago muy bien la primera línea y la tuve un poquito mal. Pero después de la segunda y que la clave agarré confianza, y pues eso fue lo que me ayudó a seguir avanzando durante mi rutina. Y cuando caí fue un momento muy explosivo porque sabía que lo había hecho bien. Queremos ser historia, traer las primeras medallas en Copas del Mundo y en que el campeonato mundial es una competencia mucho más difícil y pensamos ser finalistas mundiales por primera vez en la historia. Y sobre las Olimpiadas, pues lo único que tengo en mente es que no quiero llegar a Río todavía, un poco temprano, apenas tengo 19 años. Pero sí les aseguro que voy a llegar a Tokio y cuando yo vaya a los Olímpicos no voy a ser de por gusto. La verdad muy feliz y orgulloso de haber sido el primero, sé que no soy el único, no voy a ser el último, esperamos que las nuevas generaciones hagan un mejor trabajo, pero esto va a quedar en la historia, es una historia que nadie la va a poder borrar, pues muy feliz de haber logrado esto y pues, no se contó con el apoyo de todos los que queríamos, pero de los que creyeron en nosotros, muchas gracias. ¿Qué viene y qué podemos esperar de Jorge Vega para un futuro cercano? Vamos a enfrentar la Copa del Mundo en Croacia, donde pensamos hacer historia en traer la primera medalla en una Copa del Mundo. Y luego tenemos el Mundial de Escocia, donde es una competencia muy dura y pues, primero Dios, vamos a ser finalistas ahí. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.